Bien, está regresando a todos. Bien, habíamos visto pues que el proceso de ordenar con order by va a estar resultando un poco tedioso, ¿no? Se han dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? Se está trabajando con dos tablas temporales. Una que recibe un registro y depende de donde le toque el otro, lo manda a una temporal 2 para que el otro se reacomode. Entonces aquí va a entrar embutidos al gordito debajo de distribuidora alemana y después va a regresar otra vez lácteos del centro al lugar que le corresponde. Tiene que haber un movimiento doble acá. Así. Bien, ahora sí, embutidos el gordito pasó a este lugar y ahora lácteos del centro va al puesto que le toca. Regresa otra vez a la temporal 1. Y ahora le toca al registro de Buenaventura. De Buenaventura, ¿dónde le toca? Uy, para mala suerte le toca arriba, ¿no? Van a tener que pasar esas tres a la temporal 2. Moverse otra vez. Los de... Le toca ahora a Buenaventura. Pero resulta de que estos tres están estorbando. Tiene que irse al temporal 2 para que Buenaventura pase a la temporal 1. Y ahí sucede esto. ¿Ve? Todas las que estaban en la temporal 1, para dejarle espacio a Buenaventura, se han trasladado a la temporal 2 y ahora está regreso otra vez a la temporal 1. ¿No? Y luego que regrese, que pase a la temporal 1, perdón. Entonces ahora sí. Los de la temporal 2 regresan otra vez todos al lugar que le corresponde, dejando la temporal 2 vacía otra vez. ¿No? Luego le toca al último, Aries. Y otra vez Aries, para mala suerte, le toca al principio de todos. Todos van a tener que moverse a la temporal 2 para que Aries suba al primer puesto, ¿no? Así. Todas las que estaban en la temporal 1 pasaron a la temporal 2 y ahora Aries recién pasa acá arriba, ¿no? El primer puesto. Y después estas tienen que regresar otra vez, ¿no? Regresar a la temporal 1. Así es, una vez que ya ingresó Aries, ahora todas las de acá regresan a la temporal 1. Y en ese último paso ya pueden decir, ya está ordenada la tabla recién. Pero ¿cuántos movimientos he tenido que hacer? Fíjense que eso es en dos tablas a nivel de RAM. Es un saque y pon, ¿no? Lo saco de la temporal 1, lo pongo a la temporal 2, lo paso a la temporal, de la tabla a la temporal, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, y ese movimiento puede ser bastante, bastante tedioso y va a ocupar espacio en RAM también a su vez. Esta tabla pues tenía 5 registros nada más, imagínense porque sean 5.000 o 5 o 1 millón de registros, pues un order byte te puede causar un colapso. Entonces, ¿cuál es la solución? Mandas un order by y te demoras ahí 1 minuto, 2 minutos y nada, ¿no? Lo que pasa es que este trabajito que ha pasado de pasar de una tabla temporal a otra y regresarse y reordenarse en dos tablas, se llama sort. Así lo conocen. Sort, S-O-R-T, sort, ¿no? Por eso es que sort significa ordenar, ¿no? Por eso es que también una jerga que a veces usan los de informática, ¿no? Son un poco extravagantes, ¿no? Combinan el español con el inglés. Y le dicen, oye, sortéate la tabla, pues. ¿Ah? Sortéate la tabla. Así lo dicen, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué quieren que haga un sort, pues? Sortéate, vas a rifar la tabla, ¿qué le vas a hacer? No, pues es que el sort ordena, pues. Pero se combina, pues es el Spanglish, ¿no? Hablan así, ¿no? Bueno, acostúmbrese. Bueno, el hecho es que este sort es muy fastidioso, es muy tedioso cuando haces un order by. ¿No hay una forma de solucionar? Pues sí la hay. Para eso están los índices lógicos, ¿no? Si te dicen, pues, oye, estoy mandando consultas ordenadas, me estoy pidiendo una consulta y se demora demasiado y el gerente se queja, no le vas a explicar, pues, de la temporal 1 a la temporal 2, que no te va a entender nada.
solo te va a decir y solucionamelo, ¿no? ¿Y cómo lo solucionas? Con índices lógicos. Creando un índice lógico. ¿Y qué es un índice lógico? Es una tablita. Es una tablita especial, ¿no? Que guarda en un primer campo el criterio del orden. Y lo ordenan por ese criterio. Y en el segundo, en la segunda columna, guarda el índice físico, o sea, dónde está ubicado. De manera que si te piden un order by por nombre, utiliza esta tabla intermedia y dice, primero está Aries, pero Aries está en el lugar 5. ¿Dónde está 5? 5 está acá. Lo encuentra y estos datos los pasa a otra tabla, la tabla de salida. Después toca Buenaventura, pero Buenaventura, ¿dónde está? En el lugar 4. El lugar 4 está acá. Yo lo encontró en el lugar 4. Todos los datos de este registro pasan ahora al segundo registro, la tabla de salida, la otra tabla temporal. Luego le toca distribuir alemana, pero eso está en el lugar 2. Lugar 2, acá está. Por eso se necesita el índice físico acá para que lo ubique, ¿no? Lo ubica acá, todos los datos los pasa al siguiente, la siguiente tabla. Luego, embutidos el gordito, pues está en la posición 3. ¿Dónde está la posición 3? Acá está la posición 3, ¿no? Acá está. Entonces, todos estos datos los pasa al siguiente registro de la tabla de salida. Y por último está lácteos del centro, posición 1. Ah, ese está acá arriba. Acá lo encuentra en la posición 1. De acá jala los registros y lo pone acá. Y dígame, ya tienen la tabla ordenada y se hizo sort. Para nada. Para nada se usó movimientos de una tabla a otra tabla, ¿no? Simplemente una tabla donde tenían el lugar donde está, por eso es importante el físico, donde está en la tabla todos los demás datos, los pasan a una tabla de salida y se acabó. Este se llama la técnica Rushmore. Así lo conocían desde que empezaron las bases de datos. Ahora ni saben de dónde viene, ¿no? Pues ese señor fue que la hizo. Y se usa, pues. Este es el índice lógico. O sea, es una tabla intermedia en realidad que está, digamos, no es una tabla que la puedas consultar con signos de asterisco, ¿no? Porque está encriptada. Pero sí te ayuda mucho en resolver consultas ordenadas de una manera, pero bastante, bastante rápida, ¿no? Y por eso puedes tener varios índices lógicos. Tengo un índice lógico basado en el nombre, ¿no? Pero puedo tener un índice lógico basado en el representante. Y aquí hay varios campos que estoy poniendo con puntos suspensivos. De repente tengo la dirección, tengo el teléfono, el DNI, el RUC, y puedo tener un índice por cada uno si se me da la gana. Sí, puedo tener muchos índices. Pero hay una regla de oro. No abuse. No abuse porque... Imagínese acá. En esta tablita simple que tiene solo 5 registros. Que ingrese un nuevo registro. Que ingrese Bustamante. Sería el proveedor 6. El proveedor 6. Bustamante, y un registro más en la tabla. Pero eso haría que cambie el índice lógico. Bustamante va a tener que estar aquí después de Aries y pasarle el movimiento, sí, de un movimiento una tabla a otra tabla para que se reordene este índice nada más. Bueno, es un índice de una tabla chiquita, no va a durar mucho, ¿no? Pero si usted tiene varios índices creados, cada vez que ingrese un nuevo registro a la tabla, todos los índices se tienen que reordenar otra vez, se tienen que rehacer. Por eso no conviene tener muchos índices tan lógicos tampoco, pues, ¿no? Por un lado, mejora los order by, pero por otro lado ya le está quitando también tiempo al insert. Cada insert haría que se refresquen todos los índices lógicos, ¿no? Si no va a tener, pues, 20 índices lógicos, pues sería absurdo. ¿Cuál es la regla de oro para crear índices? Índices lógicos. Hacerlos bajo el criterio que se usa mucho, o los más usados en el order by. Lo puede ver por estadísticas, ¿cuáles son los order by que más se usan? Por nombres, de repente por representante también, y de repente por, no sé, por RUC, ya. Y con esos tres basta, no le ponga más. Por teléfono, nadie lo hace. Por dirección tampoco, entonces, ¿para qué lo va a hacer? Solo por ponerlo. O si lo hacen, por una vez lo han hecho, pues mejor no lo haga, ¿no? Porque eso no se usa nunca, así que no conviene. Use los índices lógicos en los criterios de order by que son estadísticamente más usados. Ahí conviene, ahí va a ser útil. ¿De acuerdo? Y bueno, ese es el cómo trabaja, ¿no? Ahora falta entender la filosofía del índice lógico, ¿no? Ahora falta el how, y cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a verlo en código ya. Luego les voy a pasar esa diapositiva, por supuesto, ¿no? Ya,
Creación de índices no agrupados. Nos ubicamos en EduTech 2, con los que estábamos empezando a hacer nuestros experimentos, ¿no? EduTech 2. Verificamos los índices que tiene la tabla alumno hasta el momento. A ver. Tiene dos, ¿no? Tiene el índice físico que nosotros creamos, PECALO 1. ¿Y este dónde salió? ¿Se acuerda? Ese salió cuando creamos fue la clave primaria, ¿no? La clave primaria siempre tiene que crear un índice de todas maneras. Físico ya no podía, así que creó un lógico, un non-cluster, ¿no? UNI, primary key, pero es otro índice non-cluster. Basado en el mismo campo y de alumno. Vamos a crear entonces un índice basado, por ejemplo, primero veamos lo siguiente. Antes de hacer esto, voy a hacer algo, ¿ya? Hacer una consulta a la tabla alumno. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar antes de hacer el índice, ¿ya? Ya. Voy a hacer una consulta a la tabla alumno ordenado por el apellido del alumno. Porque está ordenado de acuerdo a que, sí, bueno, lo voy a hacer aquí otra vez esto mismo, ¿ya? Si ustedes lo presentan, la tabla presenta los registros tal y como están ordenados por el índice físico, que es en caso del ID alumno, pues, ¿no? Pero si quiero presentarlo por el apellido, ya eso ya lo conocían desde el primer curso. Order by alumno, ¿no? Y aparecen ordenados así. Ya no aparece por el ID alumno, sino primero Aguilar, Bustamante, etcétera, hasta llegar al último que cita, con Z. Claro, pero ¿cómo lo hizo? No lo hizo con índice, ¿eh? Porque todavía no lo he creado. Entonces, ¿qué usó? Usó lo que hice, ¿se acuerdan manualmente? En esta hoja, en esta PPT que les presenté, ¿no? Lo hizo con SORT. ¿Y cómo sé cómo lo hizo? ¿Cómo sé cómo va a resolver una consulta el motor de base de datos? ¿Qué plan va a seguir? ¿Lo puedo ver? Claro que sí, hay una herramienta para verlo. Aquí está. Se llama... ¿Dónde está? Acá está. Mostrar plan de ejecución estimado. Señalando la consulta que quiere realizar, hace clic en ese botoncito, entonces le va a indicar cómo es que el motor de base de datos planea resolver la consulta que usted le dio. O sea, ¿cuáles van a ser los pasos para resolver? Mostrar plan de ejecución estimado, no se olvide. Mostrar plan de ejecución estimado. Está después de ejecutar, depurar, 1, 2, 3, en el cuarto está. Mostrar plan de ejecución estimado. Pero tiene que estar señalando la consulta. Y está. Ese es el camino que va a seguir para resolver la consulta que le hemos dado. Fíjese que la mayor parte, el consumo de trabajo que va a tener esa consulta está en el SORT. El 78% va a estar en el SORT y la otra parte va a ser en la búsqueda de los datos en la misma tabla. Pero el ordenamiento, ese es el que le va a consumir más tiempo a la consulta. El SORT. Y sabe que el SORT es el más pesado, pues. Eso tengo que sacar. No quiero usar SORT. No quiero que el sistema use SORT. Entonces, ¿qué debo hacer? El índice lógico. Voy a crear un índice lógico basado en el campo justo del order by. Así. Un índice lógico se crea parecido al físico, solo que ahora es non-cluster, ya no es cluster, sino non-cluster, lo demás es similar. Create non-cluster index y le pone el nombre que quiere. Como quiero por apellido pues, sobre la tabla alumno y el criterio va a ser el apellido del alumno. Y eso es todo. Parecido al físico, ¿no? Solo que ahora es non-cluster, sobre la tabla alumno en el campo AP alumno. Y listo, lo creo. Y ahora quiero verificar si está, o verificarlo con SPG el índice igual como dice acá, ¿no? Acá lo hice así, ¿no? Así acá también. Entonces, SPG el índice alumno y verifico
Y va a haber uno más, ¿no? Porque había dos, ¿no? Claro, ahora hay uno más. Hay dos non-cluster. Hay un cluster que solo puede haber uno, pues, ¿no? El que se llama pcalumno, el non-cluster que se creó cuando creamos la clave primaria, y este que hemos creado nosotros recién, que se llama apellido, y que está localizado en apalumno. ¿No? Su criterio es el apellido del alumno. Y vamos a ver ahora qué pasa con la consulta. A la tabla alumno. La tabla alumno sigue igual, eso no ha cambiado para nada. Pero ¿qué pasa ahora cuando lo presentamos ordenada? Pues ya, para eso ordenada. Bueno, pero ¿cómo trabajó? ¿O cómo trabaja el motor de base de datos para resolver esta consulta ahora que tenemos el índice lógico? ¿Cómo puedo saber eso? Con el plan de ejecución estimado, pues, que hace unos momentos lo hice, ¿no? El plan de ejecución estimado. O sea, señalo la consulta y me fijo en el botoncito este que dice plan de mostrar plan de ejecución estimado. Este de acá, ¿no? A ver. Y ahí está la cosa. Mire, ¿qué nos reporta? El plan de ejecución estimado dice que para hacer esta consulta ordenada, la mayor parte del trabajo lo va a hacer en la búsqueda de las claves, en la tabla misma, pero el trabajo en sí de ordenar lo hace este. La búsqueda la hace el objeto que le he llamado alumno.apellido. Ese es el índice lógico, pues. Eso está ocupando el 29% del trabajo y el resto es recoger los datos. Como encuentra dónde está ubicado, lo busca en la tabla nada más por el índice, rápido lo encuentra y lo presenta, ¿no? Pero en ningún lado estoy viendo sort. Ya no hay sort. Eso quiere decir que esto va a trabajar de manera más eficiente, va a consumir menos recursos, ¿no? Lo que pasa es que ya tiene acá listo, está el orden acá. Lo único que hace es buscar dónde está el resto de los datos en la tabla en la misma tabla, ¿no? Y de ahí lo encuentra y lo presenta. Mire, y no hay que decirle, usa el índice, ¿no? Que así vas a trabajar más fácil, va a ser más rápido, ¿no? Pues antes había que hacerlo así. En las versiones anteriores a SQL 2008, 2005, sí, en la versión 2000, tenías que ponerle order by y tenías que decirle que use el índice que se llama tal. Usar el índice apellido. Porque si no, lo hacía de la manera tradicional, o sea, con el sort. Tenías que avisarle que hay un mecanismo que te permite hacerlo más rápido. Tenías que darle el nombre de tu índice lógico para que trabaje mejor. Pues después las cosas mejoraron, se automatizaron más, y no tienes ni que decirle, simplemente si hay un order by, el motor de base de datos primero verifica, ¿hay alguna forma, hay un índice lógico que me permita hacer esto más rápido? Y lo encuentra, y ya, se va por el camino más fácil. Ya ni te pregunta, se va directo a usar el índice lógico. Ya no pregunta, se va por el camino más fácil. Y así como tenemos el ordenado por el apellido, también podríamos querer ordenado por el nombre, ¿no? Entonces, porque si lo trabajamos con el nombre, también lo presenta, pero ya sabes que cuál es el camino que va a hacer. Si no tiene ningún índice lógico, lo va a hacer por la manera más difícil. Se va a ir por el sort. El costo, 78% del sort, es el que va a ocupar el trabajo de la consulta. Si quiero que sea más rápido, entonces le creo un índice lógico basado en el nombre. Igual como hice con el apellido, solo que ahora le voy a llamar index nombre. Este mismo código que hice acá, lo copio y lo pego acá. Y nada más le cambia el nombre. Bueno, ahora se va a llamar nombre. El índice, como todo objeto de base de datos, tiene que tener un nombre, pues, ¿no? Todo objeto de base de datos tiene que tener un nombre. El índice es un objeto de base de datos. Basado en la tabla alumno y en el campo non alumno. Y al hacer esto, ya va a tener otro índice más en alumno. Si ejecuto esta orden otra vez, le va a aparecer uno más, ¿no? Este apellido, nombre también. Y por supuesto, cuando haga la consulta a la tabla
utilizando el order by por el nombre, ya no va a utilizar el SOAR. Lo verifican con el plan de ejecución estimado que está acá. ¿Y qué sucede? No hay SOAR ya. Todo lo hace el índice. Y lo único que hay que hacer es buscar el resto de los datos en la tabla para poder presentarlos, ¿no? Ahora, el índice lógico también puede ser unique, ¿eh? O sea, puede crear este create unique non-cluster. En lugar de poner non-cluster nada más, puedo poner unique. O sea, esto me ordena, ¿no? Pero no me pone como condición que no se repita el criterio. En este caso del apellido y nombre, no me convendría ponerle unique, ¿no? Porque si no, si ya ingresé a un alumno, Cárdenas, yo no voy a poder ingresar a Cárdenas otra vez porque no se puede repetir, ¿no? No, en este caso no me conviene, ¿no? Y si quisiera crear un índice lógico con un campo que no se repita, ¿cuál podría ser? El DNI, por ejemplo, ¿no? Creo un índice lógico basado en el DNI para que aparezcan ordenados por DNI y además que sea unique. Y eso evita que se repitan los DNI. Y de hecho, sabemos que los DNI no se pueden repetir. Entonces, sí, ahí sí tiene sentido, ¿no? O sea, no le va a poner, pues, en un campo que sí acepta repeticiones, ¿no? O sea, no es conveniente. Normalmente, el non-cluster no se le pone unique, salvo en casos realmente las reglas de negocio dicen que no se pueden repetir. Puede ser el DNI, puede ser el RUC de repente, ¿no? O si no lo restringimos, ¿no? Vamos a crear entonces ahora un índice físico en la tabla profesor, porque ahí no lo habíamos puesto, ¿no? Un cluster index en la tabla profesor que se va a llamar PK profesor basado en el campo ID profesor. En la tabla, profesor, todavía no le habíamos creado índices. Vamos a crearle un índice para crearle después índices lógicos. La regla es, se debe crear primero el índice físico y después los lógicos. ¿Se puede hacer índices lógicos sin que haya índice físico? Se puede, pero no es muy, muy técnico, porque cuando haga la búsqueda de los registros en la tabla, como no tiene el índice físico, lo va a buscar por número de registro. Y como que se demora un poco más, ¿no? En cambio, si tiene el índice físico, le va a servir de guía para encontrarlo, ¿no? Esa es la razón por la que primero se crea el índice físico y después los lógicos, ¿no? Vamos a crear el índice físico en la tabla profesor, basado en el campo y de profesor. Luego, vamos a crear un índice lógico, llamado APNOM, sobre la tabla profesor también, pero basado en dos campos. Esto se llama índice compuesto, así que como hay claves primarias compuestas, pero en este caso podemos tener índices compuestos, de manera que ordene por apellido profesor, ¿no? Como el criterio de orden. Si, por ejemplo, le pido un order by ordenado por apellido y nombre, pues lo ordena por apellido primero y dentro de apellido lo ordena por nombre, ¿no? Y tendríamos un índice lógico compuesto. Si quieren verificar los índices de la tabla profesor, con SPG el index, y lo van a encontrar acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Los dos que hemos creado. Basados en apellido y nombre, y además el físico, el ID profesor, van dos, ¿no? Y podemos crear más. Por ejemplo, voy a crear un índice basado en la dirección y el apellido del profesor. Para que aparezca primero ordenados por dirección y después dentro de la dirección por profesor. Dentro de la dirección es el distrito, ¿eh? Entonces vamos a verlo así. Si quieren ver los índices de profesor, otra vez es SPG el index. Y hay tres, ¿no? Está el físico, que es el PK profesor, y están los dos lógicos, apellido y nombre, ¿no? Y el otro, dirección apellido.
Ya, entonces acá, para avanzar más rápido, porque ya el tiempo nos va a ganar, voy a hacer lo siguiente. El resto usted lo termina porque es lo similar, ¿no? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una consulta. Un profesor, ya, order by, dirección y apellido. Entonces aparecen ordenados primero por, bueno, aquí este no tiene este distrito, por eso apareció al principio. Después este uno que es de Bellavista, solo hay uno. Después aparece este de Comas, aparecen varios, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y dentro de ellos ordenados por apellido. Fabián, ¿no? Herrera Vázquez, ¿no? Dentro de Comas, ordenados por apellido, ¿no? ¿Sí? Después vienen otros distritos, ¿no? La Molina, y por cada distrito ordenados por apellidos. En Lima se nota más. En Lima, por ejemplo, tenemos aquí. Después viene Lima. Lima tenemos a partir de los Tanao, Narváez, Rodríguez, Salcedo y termina con Suárez, ¿no? Ordenados también por apellidos. Pero ¿cómo resuelve esta consulta el motor de base de datos? Ya saben que va a usar pues el índice, ¿no? Veamos a ver. ¿Dónde se ve? Acá, ¿no? Mostrar el plan de ejecución estimado. ¿No? Ahí lo vemos. Ya, claro, no ha usado el SOR ya, pues, ¿no? Usa más bien el índice lógico, acá está. Usa el índice lógico que se llama DIRAPE. Y luego el resto del consumo es la búsqueda de las claves en la misma tabla. O sea, ¿no ves que ahí solamente está la parte del índice lógico ordenado y dónde está ubicado el resto? Lo busca en la tabla y luego lo presenta, ¿no? O sea, es la parte de la búsqueda ya en la misma tabla de los otros datos que faltan, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ustedes le preguntarían así? Miren, ¿ah? Voy a presentar solo estos dos datos. Así. Estoy pidiendo en la salida, dirección y apellido, nada más. Y justo son los criterios del índice, ¿no? Los criterios del índice que tengo son dirección y apellido también. Y lo voy a presentar ordenado por estos criterios que me va a hacer que utilice la tablita, porque es una tablita, ¿no? Le dije que está en una tablita encriptada, pero es una tablita donde está justo la dirección y el apellido. Entonces, justo eso es lo que quiero presentar. Lo mismo que tiene el criterio del índice lógico. Mire qué sucede cuando lo ejecuto. Claro, aparece primero la dirección y el apellido, ¿no? Pero ¿cómo lo resolvió? De hecho, no usó SOR, ¿no? Pero fíjese, algo especial. ¿Qué usa? Solo el índice al 100%. ¿Por qué? Porque justo lo que le está pidiendo en la salida de la consulta es lo que tiene el índice como tabla. Es hacerle el select a la tabla, en otras palabras. Ya no tiene que irse a la tabla de profesor, porque ahí ya no está. Todo lo que necesita está en el mismo índice y de ahí sale de frente, rápido, violento. Esta es una consulta muy rápida, ¿no? Si quiere obtenerla, pues hago una consulta que se llama una consulta que tiene los mismos campos de salida, que tiene el mismo criterio del índice. Cuando coincide, lo que está presentando con el criterio del índice
Esta consulta es violenta, pues es totalmente rápida, porque ya no tiene que buscar en la tabla, ¿no? ¿No? Eso se llama consulta cubierta. ¿Por qué? Porque no está necesitando para nada la tabla, sino solamente la tablita del índice. Bueno, el resto entonces te lo dejo para que lo revise y le voy a pasar todo el código completo ahora. Y aquí nos vamos a quedar. Voy a cerrar un ratito acá para grabar, ¿ya?